primer lugar, digamos que hay un balance de carbono en los sistemas de producción. Por un lado está lo que se emite, lo que emiten los animales, en este caso los bovinos de carne, en el caso que más interesa el IPCBA. Y por otro lado hay un proceso de captura de carbono que generalmente se da a través de vegetaciones como los bosques, los arbustales, los pastizales, las pasturas, todo lo que es tierras de pastoreo. Entonces, esencialmente, lo que se está buscando actualmente es medir cuánto emiten los animales. Los animales emiten por tres vías, a través de las emisiones entéricas, metano y anhídrido, metano y óxido nitroso, por un lado, y por otro lado, tenemos la capacidad de las pasturas donde está, o de las tierras de pastoreo donde está integrado el rumiante para capturar carbono. Entonces hay un doble flujo. Por un lado están las emisiones que producen los rumiantes, pero también puede haber emisiones por una tercera vía. Por ejemplo, cuando se deforesta, cuando se quema la vegetación, ya sea espontáneamente o como pauta de manejo. O sea, hay distintas fuentes de emisión y distintos sumideros de captura. Las emisiones naturalmente juegan en contra de la ganadería en el sentido de que hoy se ve a la actividad ganadera o se la intenta penalizar en función de las emisiones que producen, particularmente el ganado bovino. Pero por otro lado tenemos sumideros de carbono que generan y llegan a balancear esas emisiones, y estos sumideros son básicamente el producto de la fotosíntesis. Lo que ocurre es que creo que sabemos más de la forma en que se captura carbono en la biomasa aérea y en la biomasa subterránea, de la forma en que se captura carbono diríamos, en el suelo, como carbono orgánico del suelo. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque en el país no se han realizado una cantidad significativa de mediciones que permitan valorar este tipo de insumo de carbono al sistema de producción en forma confiable. Entonces estamos trabajando hoy con aspectos, digamos, hipotéticos de esta situación, con algunas pocas mediciones que existen, y si no, a través de modelos que intentan representar la realidad matemáticamente. Los europeos han diseñado, digamos, sistemas de producción y métodos para evaluarlos, que de alguna manera los han universalizado, y a veces nos evalúan nuestros sistemas de producción con las metodologías y los enfoques que ellos utilizan. Y en general, la forma en cómo nos miden estos enfoques y estos métodos que aplican los europeos ignoran esa fase, esa característica que tienen nuestros sistemas de producción. Y bueno, eso es algo que tenemos que defender y que tenemos que mostrar en los foros internacionales, que nuestros sistemas de producción no son exactamente iguales a los de otras partes, a los que, digamos, se practican o se desarrollan en otras partes del mundo. Bueno, yo he hablado únicamente de lo que es el balance de carbono, pero también una forma de evaluar a nuestros productos, por ejemplo la carne, o puede ser otros productos como la soja, el maíz, el trigo, se pueden evaluar también en base a la huella de carbono, que es un método distinto, completamente distinto de evaluar, que ya no miden en función del sistema de producción, sino de la tonelada de producto que se produce. Así de esa manera, por ejemplo, una tonelada de carne que llega a digamos, una góndola europea, se le hace un cálculo de la cantidad de carbono que ha emitido en cada uno de los eslabones que integran esa cadena de producción. Era simplemente eso lo que me gustaría agregar para no, digamos, no crear la idea de que hay una sola manera de mirar la problemática del carbono.